Nos encontramos con Federico Sandoval, que ha venido no solamente a participar con una exposición, sino también a trabajar en vivo. Esto ha estado muy hermoso hoy y ayer, muchísima gente, muy buena predisposición de todo el mundo para poder apreciar lo que se está haciendo y lo que está hecho. ¿Qué estás pintando en estos momentos? Estoy haciendo una obra que va a quedar acá para el lugar este y lo que pinto siempre, viste, con el contenido como es étnico, la pintura que hago, es la pintura que hice siempre. ¿Tiene nombre? No, todavía no, porque esto lo empecé hoy nomás, viste, y mañana ya creo que le vamos a poner un nombre para que... Bueno, y me parece interesante esta movida aquí en Zapala, ¿no? Muy bueno, esto está muy, muy lindo, porque hay de todo, y para todos los gustos. Igual, incluso el desfile modelo muy hermoso que vimos hace un rato. Sería bueno hacer eso en Cutralcó también. Ojalá se pudiera hacer en Cutralcó, sí, por supuesto. Porque hay, es más, en Cutralcó teníamos muchas cosas también para mostrar. Ha sido una muy buena idea de Orlando. Y si ya que se me da la oportunidad, quiero agradecer a la Dirección de Cultura, al municipio que nos dio el medio de transporte para poder estar acá presente con Dupont, con Peter, Vázquez, y yo vine con un par de obras más, no me acuerdo quién más ahora. Estaba invitada una chica de apellido Sarmiento, sí. He venido a ver la muestra, muy linda, la veo que ha progresado mucho, más que el año pasado, muy lindo. Además expone mi nuera, así que tengo que venir a verla. Pero me gustó muchísimo todo, todo. El desfile de moda, precioso. Así que eso está todo muy lindo. ¿Participando de este Arte Más Arte? Sí, la primera vez. ¿El segundo encuentro? La primera vez, el año pasado. ¿El balance que hace? Hasta ahora, bárbaro, muy bueno. ¿Sigue pintando en vivo? Sí, esta es una de mis obras. ¿Dónde sos, de Zapala? De Zapala, nacido acá, sí. Ahora se repita esto, ¿no? Sí, por supuesto, siempre este y todos los eventos culturales que se puedan, mejor. ¿Estás pintando en vivo? Estoy pintando acá, sí. Y tengo el stand acá atrás. Ah, ¿cómo se diseñó? No, es pintura, pintura. Sí. ¿Qué te pareció este arte más arte? La verdad, me encantó. La invitación y el ambiente agradable que hay de producción y de arte está fabuloso, la verdad. Interesante, Muy interesante. Hay gente muy calificada aquí. Hay artistas de renombre, es un placer estar acá compartiendo el espacio con ellos. Y otros como nosotros, varios jóvenes que estamos empezando y haciendo un pequeño camino. Y también uno se va nutriendo, ¿no? Va lindo. Muy interesante, nosotros venimos desde Neuquén, acá mi compañero Urquiaga también, y me parece que está bueno esto de que pinten en vivo, que la gente tenga contacto directo con los artistas, y bueno, me parece que hace que se produzca mejor y haya como un intercambio más directo que una galería. ¿Qué te ha parecido esto? Me parece una iniciativa más que interesante. Creo que sería interesante también que se replique en el resto de la provincia. Creo que es importante ir generando este tipo de vínculos, sobre todo entre los artistas con su comunidad. Son relaciones que hay que ir cada día fortaleciéndolas más. Sobre todo y entendiendo que el arte es una forma que tiene el pueblo de expresar su pensamiento, su forma de reflexión, ¿no es cierto? Entonces, altamente positivo, estás pintando en vivo también. Sí, estoy pintando en vivo. Bueno, fue un compromiso que tuve con Alejandro y con la organización, así que sí, estoy pintando en vivo. A mí me gusta mucho hacerlo. Habitualmente
ustedes saben, yo trabajo en el muralismo, así que siempre estoy pintando frente a la gente, es algo habitual en mí. Bueno, esta convocatoria me interesó y además vengo a respaldar a todos estos amigos de Zapala que tanto bien le hacen a la cultura de la comunidad, de la zona, ¿no es cierto? Esto, exponiendo aquí y también participando a través del dibujo en esta exposición de arte más arte en Zapala. Bueno, mirá, esta es la segunda vez que venimos. El año pasado también estuvimos presentes y cada vez está mejor porque aparece gente joven, gente que ya ha pintado antes y bueno, y al juntarse así te da unos ánimos bárbaros para poder participar. Yo diría que esto se tendría que dar una vez al año en cada localidad, ¿viste? Para ir juntando los artistas de la provincia. ¿Qué ha parecido esta movida aquí en Zapala, Susana? Buenísima, especialmente porque la mayoría de los artistas pintan un cuadro que van a dejar para Zapala y está buenísimo. Y aparte nos conocemos todos los artistas, charlamos, cada uno muestra sus obras. Es muy lindo. Esto no pudo con el despuntó el vicio. Sí. Estuvo dibujando. ¿Vos no te animaste? No, porque lo que yo hago es más muy delicado, no se tiene que ensuciar. Él es más mugriento que yo. La evaluación es buena, entonces, ¿ves? Sí, buenísima. Ojalá que se repita todos los años. Que nos trajeron los cuadros, que la verdad que fue una gran ayuda. Nos ayudó también, todo. Agradecemos de esa forma. Y bueno, invitamos a los demás que se animen también a venir a hacer la muestra, ¿no?